Nadie ha muerto del todo hasta que mueren las ondulaciones que ha provocado en este mundo, hasta que se para el reloj al que dio cuerda, hasta que fermenta el vino que preparó, hasta que se recoge la cosecha que plantó. Terry Pratchett, el segador. ¡Por fin! Bienvenidos a Terry Pratchett 101, el mejor podcast habido y por haber de Terry Pratchett del mundo, donde vamos a ahondar en el maestro, a explicar todo aquello que necesitáis saber sobre el maestro y sobre todo a resolver la pregunta más importante del universo. ¿Cuál es, de una vez por todas, el mejor libro de Terry Pratchett? Terry Pratchett se rió de casi todo. Con este humor, digamos que nos ofreció una opinión crítica del mundo, principalmente en sus obras del mundo disco, pero en otras muchas. El mundo disco, para quien no lo sepa, es un mundo plano, soportado por cuatro elefantes que a su vez están soportados por una tortuga, muy real todo. Y con esto, pues, aprovechó para reírse un poco de nuestro propio mundo. Y hoy aquí, por fin, vamos a hablar de Pratchett en este especial de Terry Pratchett con nuestros compañeros que tenemos aquí. Bruja Coruja, la bruja más poderosa de todo el mundo disco, bienvenida y gracias por venir. Buenas, ¿qué tal? Tenemos a Aarón, que será nuestro archicanciller hoy, que no está acá. Así me gusta, que me des a mí la palabra, porque soy la persona más importante de todo este podcast, por favor. Yo de ti cuidaría tus espaldas, pero bueno, ya sabes que los cuchillos... ¿Dónde está el decano? Maldito sea. Pacheco, que será hoy nuestro catedrático de estudios indefinidos. Hola, buenas tardes y muchas gracias por invitarme a este podcast. ¿Vas a aclararnos que estudia estudios indefinidos hoy o...? Hombre, por supuesto, los estudios indefinidos, como todo el mundo sabe... A nadie le interesa. Es muy seguro de lo que... Y yo soy Taco, seré su tesorero durante este día de hoy. ¿Dónde están mis píldoras de rana? Por favor, ¿alguien las ha visto? Y vamos a saber, por fin, cuál es el mejor libro de Terry Pratchett. Pero antes de esto, para situarnos un poco... Bruja, ¿cómo conociste a Pratchett? ¿Qué leíste tú primero de Pratchett? Pues realmente fue una gran casualidad, que simplemente yo estaba con mi abuela en un Corte Inglés, yo en aquella época tenía 14, 15 años, y había una enorme montaña de libros en oferta. 3 por 1000 pesetas, con lo cual ya estoy delatando mi edad. Sí, sí. El caso es que mi abuela me dijo, pues mira, te compro los que quieras. Yo me puse a leer las contraportadas, elegí los 3 que me parecieron más graciosos y casualmente elegí el 3, el 4 y el 5. Ritos Iguales, Mort y Richie Cero. Me los leí los 3, me quedé encantadísima y empecé a buscar como loca todos los demás. Leí los que pude, porque estamos hablando de cuando aquello era Martínez Roca, y luego pasé la larga travesía a través del desierto de todos los años que tuvimos sin nada que publicar. Sí, hasta que por fin empezaron a salir. Las traducciones malditas, vamos. Las traducciones terribles, aquellos famosos enanos que asaltaban a Morfón, etcétera. La famosa muerte que empezaba siendo femenina para luego ser masculina. Toda esa época la viví entera. Y evidentemente pues me enganché muchísimo. Y... realmente al final me he comprado y me he leído prácticamente todo lo que ha hecho, absolutamente en todo, mundo disco, no mundo disco, con gente, sin gente, de ciencia, de lo que fuera, porque cualquier cosa que haya escrito Pratchett vale la pena leerla. No puedo estar mal de acuerdo con eso. Bueno, ya que te has pronunciado, Pacheco, ¿cómo conociste tú a Pratchett? ¿Qué leíste tú primero? Yo el primero que leí fue El color de la magia, el primer libro. Yo tengo que reconocer que empecé con el gusanillo de Pratchett por culpa de un compañero nuestro de la redacción, por Ofcastle. Él fue el que me empezó a hablar de Terry Pratchett, de los libros que él había leído, que le habían gustado mucho, que creo que se los había prestado un tío suyo. Y me dijo, toma, léete el primero y cuando termines, si te ha gustado, te dejo el segundo.
Y la verdad que creo que me leí el primer libro prácticamente nada, en días. Lo devoré y me encantó muchísimo, que tanto que le pedí el segundo y también me lo acabé también en un par de días. Y desde entonces, desde ahí, la verdad que me he enamorado del mundo de Pratchett y estoy intentando leerme toda la colección completa. Yo lo reconozco, no me he leído todos los libros de Mundo Disco, por ejemplo. Estoy en haciendo ello. Honor a los estudios indefinidos. Pero es cierto, bueno, que bueno, estoy enmendando mi gran error. ¿Y tú, Aaron, cómo conociste a Pratchett y qué leíste primero? Bueno, pues en mi caso, yo es que empecé un poco con la literatura de pequeño, la literatura fantástica, gracias a mis padres, que me llevaron a un, ¿cómo se llama?, un campamento de inglés, y un compañero dijo, pues como te aburre mucho esto de aprender inglés, te voy a dejar el Minster, la saga de un mago. O sea, la forja de un mago. Entonces empecé por ahí. Ese mismo verano mis padres dijeron, uy, aquí hay un filón, al niño le gustan los libros. Pues le vamos a regalar El Señor de los Anillos. Pues ahí me leí de un tirón en ese verano El Señor de los Anillos. Y ya me había quedado sin literatura. Entonces un día resulta que pasando por la papelería donde comprábamos los libros de texto del colegio, me di cuenta que en el escaparate había unos libros con portadas muy llamativas, que eran la edición de Plaza y Janés, que eran como de fantasía, y dije, ostras, esta es la mía. Entonces yo ahí tenía un dinerillo ahorrado, en pesetas, claro, y ni corto ni perezoso me compré los cuatro primeros. Empecé a leer El Color de la Magia y ya me enganché, a la semana siguiente me compré los cuatro siguientes, porque había salido el estadio. O sea, yo era un ansia, yo, ya está, aquí me lo llevo. Y lo curioso es que ahora que lo tengo aquí detrás conmigo, me doy cuenta de que esa edición salió con la numeración mal. Ostras, no me había dado cuenta nunca. ¿Qué no salió mal en esa edición? Porque Brujerías... Me ha gustado La Bruja Coruja, que no salió mal. Brujerías, que debería ser el sexto libro, está como el octavo. Hostia, no me había dado cuenta nunca. Yo tengo un pequeño toque y ahora sí los tengo puestos en el orden correcto. Pero claro, ves, vas viendo los numeritos y quedas 1, 2, 3, 4, 5, 8. ¿Cómo que? Oye, ¿Dioses Menores no pasó también que se equivocaron de número o voy yo mal? No sé por qué me quiere recordar eso. No, espérate, que aún me estoy fijando que Pirámides también estaba mal. Bueno, Pirámides no, perdón. Pirámides es el séptimo, está bien. Entonces el que está mal es... Ah, el de Guardias. Hostia, que eso sí que es crimen. Madre. Bueno, yo... Pero sí. Di. No, yo decía que... ¿Os habéis dado cuenta que en las nuevas ediciones... Claro, yo me los estoy comprando todavía ahora. Y en las nuevas ediciones también vienen los números cambiados. Es decir, la edición... No sé desde cuándo estarán haciendo esto. Pero claro, yo creo que es el número 18, el país del fin del mundo, y cuando me lo regalaron estos navidades, ahora es el 9. Y otro que era el 16... Me estoy dando cuenta que ahora no tengo tanto toque como vosotros, ¿eh? Un momento, ¿cómo que es el 9? Ahora es el 9, no sé si no se verá muy bien, pero es el 9. Claro, y es que cuando salió originalmente 16, no ahora llevaba es el 28. Bueno, como ven los oyentes, sabemos poco del tema, aparte de tener un toque considerable. Yo lo primero que leí... Cuéntanos, Taco. Sí, yo lo primero que leí también fue El Color de la Magia. Además fue muy curioso porque me pilló mayor. Me universidad y se lo vi a mi compañero y me reí porque las portadas de Mundo Disco, para quien no las haya visto, son muy, como decía Aaron, son muy muy coloridas, muy, muy, muy concretas, muy raras también. Y digo, ¿qué estás leyendo aquí? ¿Un cuento para niños? ¿O qué estás leyendo? Me dijo, sí, un cuento para niños. Vente. Vente para acá. Y me voló la mente, sobre todo ese primero, que ahora hablaremos del tema, pero ese primer libro me rompió. Yo tampoco era un gran seguidor de otras sagas mágicas, más allá de que había leído El Señor de los Anillos y había leído algo de Dragonlance, pero tampoco es que fuera un erudito, pero sí que me rompió los esquemas, porque no solo rompía los esquemas de la fantasía, sino te rompía los esquemas de tu propio conocimiento, que eso era bonito. Pues muy bien,
nos hemos introducido un poco así. Vamos con las preguntas ya un poco duras, aquellas preguntas que a todo el mundo que conocemos a Pratchett alguna vez nos han hecho, antes de saber, que lo vamos a saber durante hoy, cuál es su mejor libro. Imaginemos que te viene tu amigo, tu amiga, tu novia, tu novio, quien sea, y te dice, uff, ¿tú qué lees a Pratchett? Quiero leer a Pratchett, me lo quiero leer entero, vamos a suponer que me lo quiero leer entero. ¿Desde dónde empiezo? Es una de las grandes preguntas que siempre ha aparecido. Me interesa ver Bruja. ¿Qué le dirías a este supuesto amigo o amiga? Ahí depende mucho de la edad del amigo. Porque si tiene mi edad, probablemente los dos primeros, la mayor parte o gran parte de las cosas que parodia sí las haya leído. Con lo cual, pues ya le puedes decir, empieza por el principio. Si esos no te llaman, te doy otro, pero empieza por ahí a ver si tal. Y si no, pues ya depende un poco también de cómo sea la persona. Yo, para mí, hay dos grandes puntos de entrada. Uno, son las brujas y otro es la guardia. Si ninguno de esos dos te llama, mal. Pero, por lo general, la guardia es el que yo creo que es más para todos los públicos. Más, si no te llama la atención, esos pobres muertos de hambre, borrachos, chungos, enfrentándose a un dragón que ha traído una secta de gente cutre, es que no te lo pasa. Que hablando de traducciones, la primera traducción, en vez de venir como guardias, guardias, con exclamaciones, venía con la mítica guardias, guardias, para mí muchísimo mejor. Le daba un punto extra al título. Pero es verdad que el título quedaba mucho mejor, con esas exclamaciones, quedaba bastante más curioso. Era casi una declaración de intenciones, No, sí. Además, esa introducción, que no me voy a acordar de memoria, pero esa introducción que hace ese alegato a los guardias de son los primeros en llegar, no se preguntan por qué están ahí, simplemente lo que hacen es atacar y morir uno a uno en el minuto 30. No me acuerdo de toda la frase. Yo voy a llevar la contraria. Yo creo que si alguien se va a meter desde el principio, y suponiendo a alguien que obviamente fuera de mi edad, porque como dice Bruja, si fuera de otra edad, o por ejemplo, o mi hijo o algo así, le metería por otros sitios como la guardia o las brujas. Si es una chica, sin duda por las brujas. Yo diría, empieza por el color de la magia. Aunque a lo mejor le diríais, sáltate la luz fantástica. Porque es verdad que la luz fantástica para mí es de los más extraños, aunque se entiende muy bien si vienes de otro tipo de literatura que hay. Pero el color de la magia, yo, para mí es sublime toda la historia de para quien no la haya leído, del extranjero que viene con el baúl. Conocer a uno de los grandes hitos, aunque no sea mi personaje favorito, Risenwin, el mago que no es mago, básicamente. Y siempre me ha sorprendido que la gente dice, no, el color de la magia no es para empezar. Quizás yo pienso que es peor en la luz fantástica que el color de la magia, yo lo veo muy bien para empezar. ¿Qué opináis vosotros? Aarón, que te veo ahí concentrado. Me encantaría poder responder, pero no sé si te has dado cuenta que llevo un rato desconectado. Bueno, se te oye la voz, no se te ve la, no se te ve, sí, la cara mover. Se me, o sea, me habéis visto congelado precisamente porque no estaba. Te decía que que alguien que leyera Pratchett desde el principio, ¿tú qué le recomendarías? O que quisiera leer, todo Pratchett, ¿qué le recomendarías? Pues, desde el principio. Yo creo que saga. Depende. Uh-huh. Depende no solo de la edad, como habéis puntualizado antes, sino también de tus gustos. Porque Pratchett toca muchísimos palos. Toca las obras de Shakespeare, toca la religión, toca las historias policíacas, por ejemplo. Y yo creo que, a mí, uno de los que me parece más fáciles de digerir, yo creo que es Guardias. No sé si... Sí. Uh-huh. Lo decía Bruja también, el inicio de la... O por las brujas o por la guardia.
Sí, pero como estamos muy acostumbrados a series como muy policíacas y muy de ese estilo, yo creo que Guardias es una buena manera de entrar. Aunque para mi gusto, evidentemente, deberías entrar por el primer libro. O sea, por favor, un poco de toque. Va a ser el lema de hoy. Tengamos un poco de toque. Pero vamos, básicamente, por ejemplo, si te gusta Lovecraft, empieza por los primeros, hombre. Que en cuanto salen las el universo, no, ¿cómo se llama? Las dimensiones mazmorras. Las dimensiones mazmorras, eso es Lovecraft, puro y duro. Bien, bien, buena memoria. ¿Y tú, Aarón? ¿Tú que estás ahí todavía intentando acabarlo? ¿Cómo lo ves? Perdona, creo que me has confundido. Ay, pero Javier, no, no soy yo el que está intentando acabar todavía la saga. Pacheco, perdona. Yo no soy un sacrílego. Yo en principio, pues... ¿Ah? Yo la verdad es que Guardias para mí es uno de mis libros favoritos, me gusta muchísimo, pero mira, en esta voy a estar con Taco y yo creo que tienes que empezar por el principio. Yo creo que al final siempre el escritor empieza así y yo creo que la saga de los magos es de las más interesantes que hay, y a mí la de Runewind la verdad es que me gusta bastante, y yo como es con la que empecé, la verdad que le cogí bastante cariño al libro. Y yo creo que habría que empezar sí o sí por El color de la magia. Vamos, para mí no... Lo que pasa es que no hay tanto lugar a dudas. Yo soy un poco anti-Risenwin, ¿eh? No sé si me vais a palear por decir esto. Yo a lo mejor un poco. De hecho, me pasaba como el propio Pratchett. De si hubiera sido por los fans, hubiera escrito 50 libros de Risenwin. Y yo, no hace falta. Lo mejor de los libros de Risenwin no es Risenwin. Di, bruja, perdón. No, que eso, lo mejor de los libros de Runewind no es Runewind. Bien, bien, me gusta esa frase. Con esta frase tan bonita, vamos a, antes de saber cuál va a ser nuestro mejor libro, vamos a saber ya, imaginemos a alguien, esta misma persona que te dice, hostia, es que 50 libros me da un poco de palo. Y te dicen, no, si no solo hay 50, si luego ha escrito La Tierra Larga, y luego ha escrito Buenos Presagios, y luego ha escrito todos los libros de ciencia, y entonces ya antes de cortarse las venas te dice, bueno, oye, dime un libro, solo un libro, para que yo sepa cómo es. ¿Mantendríais vuestra respuesta? ¿No mantendríais vuestra respuesta? Venga, Aarón, voy a empezar por ti. ¿Me refieres a un libro de Pratchett? Uno. Porque ser de... Sí, de Pratchett, sea a cuatro manos, sea de Mundo Disco, sea fuera del Mundo Disco, sea de lo que sea. Un libro que tú digas, hostia, quiero conocer a este actor, y tú digas, vale, pues este libro. ¿Se te viene a la cabeza? Creo que Aarón se nos ha vuelto a congelar. Sí, se nos ha vuelto a congelar, por lo tanto, mientras tanto, Pacheco, ¿lo tendrías en la cabeza? Ojo turno. Yo sí, yo en principio, es decir, uno de los libros que más me gusta, fíjate, que quizás no sea de los más frecuentes, es el de El Segador, que es, fíjate, que es el décimo libro de la saga de Mundo Disco. Y a mí, sin embargo, ves, es uno, sí, por no decir un poco los obvios, el de Guardias o El color de la magia, es uno que me parece súper, súper interesante, pues eso, en el que la muerte de repente desaparece. Y nadie puede morir, los que tienen que morir no mueren, y a partir de ahí, pues bueno, la muerte se hace granjera, y me parece una visión del mundo tan curiosa que yo creo que también además te hace reflexionar un poco sobre, bueno, la vida y sobre cómo, pues, a veces asumimos un poco la muerte, y a mí es un libro que en su momento pues me dejó mucho pozo. Y fíjate, yo destacaría quizás este libro de Pratchett. Madre mía. El Segador es el segundo de la saga de la muerte, pero se puede leer como independiente perfectamente, quiero decir. Bueno, al menos por lo que indica mi memoria, no creo que el primero muerte de muchas cosas más de lo que te daría El Segador. El Segador yo creo que se puede leer como libro independiente, porque es verdad que, hombre, Mort se presenta formalmente a la muerte, toda la vida que tiene. Pero yo creo que si no has leído Mort antes, tampoco pasa nada. Tampoco te estás perdiendo grandes detalles. Porque claro, también hay que decir que los libros de Mundo Disco, para aquellos que no los conozcan, es toda una historia a través de 40 libros que todo lo que pasa antes tiene relevancia después.
y es verdad que no hace falta leer un libro de antes para entender un libro de después. Me has dejado totalmente chocado con la elección de Mort, te lo tengo que decir, Es una elección... para eso es... Sí. Es una para eso soy el catedrático de estudios inciertos. Incierto su futuro en la Universidad Invisible. Bruja, sorpréndenos, a ver si nos sorprendes tú también, después de esta sorpresa, al menos para ti. Pues si tuviera que decir uno solo, uno suelto, si solo te vas a leer uno, que sea Dioses Menores. Porque lo tiene todo. Está venido a mi grupo. Porque Dioses Menores es el que probablemente tenga la página más graciosa de todo el mundo disco, que es la descripción de los ascosos. Exacto. Que es, o sea, el momento los ascosos comían cosas que harían vomitar a un buitre, los ascosos comían vómitos de buitre. O sea, yo ahí lloré de risa. O sea, pocas veces me he reído tanto en toda mi vida como con esa descripción, que empiezas riéndote y acabas que no puedes más, ya no puedes respirar de la gracia que haces. Pero aparte de eso, tiene una filosofía profunda, toda una cantidad de expresión de lo que es las personas, los diferentes tipos de personas que hay, lo que pueden hacer esas personas con otras personas, lo que crea la religión, la diferencia entre la religión organizada y la espiritualidad, es un mundo entero. O sea, todo lo que es Pratchett está ahí. Y además, es uno de esos libros que te los termina y te dejan calentito por dentro, que tú dices, joder, qué gusto, ¿no? Para mí, quizás, eso, si no vas a leerte ningún otro, ese sea el más redondo. Yo te agradezco que lo hayas dicho, aunque me lo has quitado, ¿eh? Pero bueno, tenía uno en la recámara por si pasaba esto. Aarón, si a ver, es... si esta vez no se quita. No a se ver cae. Si esta vez no se quita. Si hubieras pues, un libro. Pues el libro... A ver, pues a lo mejor también te sorprendo. A ver. Sería Brujas de Viaje. Es uno de mis libros favoritos. Por la cantidad de referencias y por el momento Gollum. Tiene pinta de ser un buscapleito. Es uno de mis libros favoritos. De hecho, cuando estuve en Londres, me conseguí una edición del libro en inglés. Y de hecho es como una especie de fetiche cuando viajo a algún sitio intentar conseguir ese libro en la edición del país en el que esté. Y no sé, ese rollo que tenía de contarte los cuentos de hadas, pero obligando a los seres vivos a ser partícipes de los cuentos de hadas, era como una vuelta de tuerca que me gustó mucho. Está muy bien, Bruja de Viaje también. Me ha sorprendido menos que Mort. Que el mío no era Mort, era el Segador. Ah, el Segador, bueno, perdón, el Segador. Estoy yo bien, se nota que son altas horas de la noche cuando estamos. Pues bueno, yo como me han quitado el que iba a decir, voy a decirlo ya, o lo voy a poner fácil. Si quieres ver Terry Pratchett y además te da pereza leer, ponte el vídeo que está en YouTube de Tall Bridge. Es un relato corto que escribió Pratchett muy temprano, también lo quiero dejar claro, que es uno de los escritores, pero ya ves mucho de lo que es él. O sea, ves toda esa filosofía, sobre todo de este héroe, que para quien no lo conozca es el famoso Coen. Obviamente todo el mundo verá a qué se refiere en el bárbaro. Y ese Coen el bárbaro, que no deja de ser un bárbaro viejo, desgastado, venido de vuelta de todo, que se va a luchar contra un troll, porque es su último gran deseo, luchar contra un troll para morir. Y ese troll, no voy a explicar cómo, porque son 20 minutos si lo ven en YouTube, y si se leen la historia son... también, menos, un cuarto de hora. Pero se ve todo Pratchett también en esas páginas, tanto el reírse de la fantasía como esa melancolía que también decías tú con el Segador sobre la muerte y su significado. Y para mí, aunque había cogido también Dioses Menores, Bruja, te lo reconozco, pero Tall Bridge, es decir, mira, si esto es Pratchett, el resumen más expreso de Pratchett es esto. No sé cómo lo veis vosotros. Corto, lo veo corto. Muy
Muy bien. De hecho, lo tengo en una recopilación de relatos cortos, de una colección que se llama Algo sobre Tolkien. ¿Sí? Y en su momento lo leí y ni siquiera me había enterado de que era de Pratchett. Hasta después de un tiempo, cuando en los inicios de Internet, descubrí que dije, anda, pues este relato lo tengo yo. Bueno, es que Pratchett fue muy activo en los principios de Internet. Los que somos ya mayores conocíamos el foro de Alputro Pratchett, creo que era, si no me recuerdo mal, que eso, no sé si os suena, al menos a mí me suena, que el tío era uno de los únicos autores que escribía en su propio página de fans. Que la gente se volvía un poco loca. Hasta que lo dejó de hacer. Bueno. Sí. De hecho, había lore del Mundo Disco escrito en esa página. Muy bien. Antes de entrar en el meollo, hemos estado hablando un poco dispersamente, pero vamos a explicar un poco más la estructura de Pratchett. Para aquel que venga de nuevo, es cierto que hay mucha cosa y, como decía Bruja hace un rato, hay las famosas sagas. Aunque Pratchett no dijo bien que había sagas, pero él mismo entraba en el juego y había todo este seguimiento que también comentaba Pacheco, de que eran libros menos el primero y el segundo, El Color de la Magia y ahora no me acuerdo del nombre del otro, perdonadme. La Luz Fantástica, que eran libros que sí que iban uno a continuación del otro. Todos los demás eran independientes, pero sí que había temáticas, personajes que se repetían. Y vamos a situar un poco las grandes sagas. Ahora voy a hacer un test de sabiduría. Bruja, ya que tu nombre lo indica, háblanos un poquito de la saga de las brujas. La saga de las brujas tiene truco, porque realmente son dos. O sea, la saga de las brujas tiene la primera parte, que es toda el aquelarre del Ancre, digamos, uh-huh, que son Magrata Tiernos, Yaya Saravieja y Tata Ock, que es mi ídolo. Y luego, posteriormente, Agnes Nid, que ella, la primera vez que se la ve, es una adolescente tonta metida como en un aquelarre de niñas que le gusta jugar con lo oculto y tal, y se hace llamar Perdita, pero que realmente, pues, la pobre se llama Agnes y es lo que hay, es una niña de campo, porque estas mujeres, pues, viven allí en las montañas y tienen, pues, su progresión, van volviéndose progresivamente más poderosas. Llega un momento en el que yo creo que Pratchett dijo, ya no puedo seguir narrando esto sin que estos personajes se me lleguen al nivel dios, y entonces crea otro personaje diferente, que es Tiffany Dolorido, y empieza su progresión como bruja desde niña. Y a su vez, las otras brujas hacen cameos en esa saga, le enseñan cosas, se le nombran muchas veces y demás. Y tienen mucha relación, pero realmente, pues, son dos historias independientes. Una es las del Ancre y otra lo que es la caliza, que es el sitio donde vive ella. Muy fan de Bruja, ¿eh? Muy fan de Tiffany y yo, ¿eh? Mucho. Sí, en cuanto a filosofía y entendimiento de lo que se entiende como magia a nivel emocional y demás, para mí es la más lograda, porque empieza hablando de responsabilidad, de cuidar de los demás, de dónde está el verdadero poder, de dónde está la verdadera magia, y luego, por supuesto, claro, el último libro del Mundo Disco pertenece a esa saga y acabas llorando. No me lo recuerdes, por favor. Yo empecé a llorar antes de leerlo, porque lo cogí y dije, es el último. Y ya ahí ya estaba llorando, o sea, no me lo tuve ni que leer. Ya empecé a llorar sin abrirlo. Pero en el tuyo también había la faja que ponía el último libro. Sí, sí, ahí para retorcerte ya el puñal, ¿sabes? Ya, jódete. Pues sí, son bastantes. Entre unos y otros, pues son 8 o 9 libros, pero como hacen ese pequeño cambio a mitad y luego los personajes de la primera solamente asoman en la segunda y demás, se hace bastante más ameno y además se puede leer por separado. Sí que se relacionan con algunos personajes en algunos momentos, sobre todo al principio,
que el primer libro, que es Ritos Iguales, se relaciona con la Universidad Invisible, y hay otros momentos en los que se va Mothborg, aparece Vimes en un momento determinado y demás, pero sí que se pueden leer, si quieres leerte una, te puedes leer una, si quieres leerte otra, te puedes leer otra, y es relativamente independiente. Yo sobre eso solo voy a añadir que considero que la gente que ha considerado siempre Tiffany como libro más infantil, yo cuando lo leí ya de infantil tenía poco, y también tenía un trasfondo bastante potente. A lo mejor no tan desarrollado, es verdad, tampoco voy a decir que no, como un Lores y Dama, que era ya el cachondeo, o un Brujas de Viaje que decíais antes. Pero lo que decías tú, dejaba unas por ahí que decías, bueno, esto de infantil, espérate tú, bueno, infantil, juvenil, ya me entendéis, porque siempre ha habido esa denominación que yo no he estado del todo de acuerdo, ¿eh?, en eso de decir infantil, juvenil, pero bueno, supongo que también son definiciones. Aarón, tell me, ¿qué te apetece hablar? ¿De los magos o de la guardia? Te voy a dejar elegir y todo. Ostras, me lo has puesto difícil, ¿eh? Porque yo no, como Rick Cooley, me debo a los magos, pero la guardia también. Voy a hablar de la saga de la guardia, en mi caso. Que yo no vengo con los deberes hechos, así que no tengo ni idea de cuántos libros son, pero son bastantes. Pero ocho. Son ocho. Ocho. Fíjate. Que todo comienza con... Digamos... la guardia de Ammorpork avanza junto con los tiempos y junto con la ciudad. Al principio son una panda de fantoches malavenidos que no hacen ni el huevo, porque al fin y al cabo, ¿para qué tienes un gremio de asesinos y de ladrones? O sea, ¿para qué vas a hacer tú nada? Si ya se van a encargar ellos de sus asuntos. Hasta que irrumpe en escena Zanahoria, y es el que... El enano, entre comillas, Zanahoria. Enano de 1,90 m. Exactamente. Y el que la lía parda, que podríamos decir. Que es el que obliga a los veteranos de la guardia a cambiar su metodología, podríamos decir. Su mentalidad. Entonces, esta irrupción en lo cotidiano de la vaguería, de la guardería... comienza a crear cambios, sobre todo empezando por Vimes, el comandante Vimes. Bueno, en este caso era capitán al principio. Y todos estos cambios hacen que ellos evolucionen junto a una sociedad cada vez más tolerante. Por loco que parezca, estamos hablando de datos sobre la Edad Media, y en la que hay mucho especismo, que llaman, que es mucho, se juntan muchas especies. Enanos, elfos, ¿no? Menos mal. Enanos, trolls, hombre, hay de todo. Hay vampiros, hay de todo en la ciudad de Mordor. Entonces necesitan una representación. La guardia se va llenando de personajes cada vez más variopintos que, digamos, representan a las diferentes razas que hay en la propia ciudad. Esto es un poco... Es un poco, diría, como Nueva York, que tienen que meter a gente de todos sitios para decir, no, hombre, nosotros tenemos respeto a todas las razas. Es aquella frase famosa, que no la diré exacta, pero era algo así como, ¿para qué vas a odiar al bajo y al alto cuando puedes odiar al verde? Y el especismo que decías, creo que era algo así, ¿eh? Eso buscando Google no lo diría, pero ahora es más divertido no buscarlo y disfrutarlas así. Y digamos que esto es más o menos a grosso modo lo que va ocurriendo dentro del núcleo de los personajes, que van cambiando. Y luego, durante todas esas sagas, ocurren casos, ocurren asesinatos, ocurren sectas que deciden despertar a los dragones. Bueno, no, despertarlos, digamos, volverlos a imaginar para que... ¡Ay, Dios mío, esto es un lío! ¿A quién se le ocurre esto? Bueno, digamos que hay muchos casos. Y uno de los personajes, uno de mis personajes favoritos es Vimes. Yo creo porque, que... Porque digamos que es un perro viejo que tiene que aprender nuevos trucos. O sea, él ya tenía hecha su vida, ya tenía su forma de trabajar, y ahora cuando empiezan a haber cambios, él se tiene que amoldar a los cambios. Y le da un toque de mala leche con su manera de afrontarlos, pero al final el tío es un máquina y lo hace todo genial. A mí me encanta. Sobre todo la dinámica que luego tiene posteriormente con Bettinari, con el patricio de la ciudad,
que es un toma y daca, y el otro dice, sí, tú me estás pidiendo esto, pero sé que es por otra cosa, pedazo mamón. Pero lo voy a hacer, a ver qué pasa. En la relación entre un jefe que le pide cosas súper raras y el otro que es un tío práctico, que dice, a mí que me cuentas, oye, que yo estoy pateando la calle. Bueno, pero si me dices esto, por algo será. Efectivamente. Y cómo el personaje también de Vines evoluciona cuando se tiene que ver envuelto en problemas diplomáticos. Un tío que se basa su trabajo en patearse la ciudad, porque sus pies se conocen al dedillo cada uno de los adoquines de esa ciudad, de repente se ve metido a diplomático. Y es como, pero madre mía, ¿en qué embolado me habéis metido? Y el tío sale adelante, a pesar de las circunstancias. Con una diplomacia un poco especial también. Allá. No, un poco suya. Con sus razones. Muy bien, nos quedan de las grandes sagas, solo de los magos o la de la muerte. Pacheco, te dejo elegir. Venga, si quieres te dejo a ti la de los magos, y ya que ya antes he hablado yo de la muerte, pues venga, ya hablo. Porque además es que son casi de mis libros favoritos, porque uno de los que también más me gusta, que luego hablaré de él, es Papá Puerco, pero bueno, luego cuando llegue su momento. Pues la muerte además tiene el privilegio de aparecer en todas las novelas de Terry Pratchett. Y verdad, creo que aparece en todas partes, ¿no? En todas partes, incluso en las que no son de Mundo Disco, también aparece. Y para el que no sepa muy bien, pues esa es la representación clásica de la muerte, pues ese esqueleto gigante que lleva una capa negra encima y la guadaña. Pero bueno, es un poco un tío, una tía particular, porque antes hablábamos, y es verdad que según la traducción de una novela u otra, en una será género masculino y en otra será género femenino. Entonces, pues bueno, muy bien, no sabías a qué atenerte. Entonces, pues bueno, podemos decir que es de género indeterminado, o de todos los géneros. Y así no entramos en disputas. Y la muerte, pues es un personaje particular. Aparece en la primera novela que tiene protagonismo, es en Mort, porque quiere buscarse un sustituto. Lleva ya miles de años trabajando y bueno, pues la muerte quiere jubilarse. Entonces coge a un chavalito de campo y le ofrece un trabajo de aprendiz, que es de aprendiz de la muerte. Entonces, pues este decide aceptar. El chico se llama Mort, de ahí el nombre del libro, y es un chico pues muy muy inocente, y se va a vivir al reino mágico de la muerte, que no es un sitio tenebroso para nada, pues es un sitio con su casita de campo muy estilo Heidi, con sus praderas, sus arbolitos, su caballo. Tiene un caballo que se llama Binky, que es un corcel fantasma. Luego además tiene un mayordomo, que es Albert, que yo ahí... las teorías que creo que llevan parte de razón, que en su momento leí, es que Albert era un antiguo archicanciller de la Escuela Invisible, es decir, un antiguo antecesor de Aarón, que es nuestro archicanciller hoy, que se lo cargaron en extrañas circunstancias y acabó siendo el mayordomo de la muerte. De eso luego no me también acordaba yo. Creo que fue que invocó el rito de cuestiente al revés, y en lugar de traer a la muerte, fue él a la muerte. Fíjate, qué buena memoria. Un pequeño fallo de cálculo. Bruja, aquí te ha ganado más 3 puntos, ¿eh? Totalmente, sí, vamos. Flipantes, yo no me acordaba ya ni siquiera de ese detalle. Es que no has llegado a Papá Puerco. Sí, Papá Puerco lo he leído, y me lo he leído. Ese sí he llegado, es porque bueno, yo voy haciendo un poco salteado, pero ese sí que lo he leído. Luego además la muerte tiene una hija adoptiva que se llama Isabel, y que bueno, pues que ahí con Mort, con el aprendiz de la muerte, pues surge ahí una especie de romance muy, muy, muy interesante. Y luego, a partir del libro El Segador, aparece una nueva muerte, que es la muerte de las ratas. Porque la muerte, claro, en su momento, como es una de las cosas que siempre explica Terry Pratchett, cuando algo deja un vacío, porque desaparece, siempre hay otras cosas que intentan llenar ese vacío. Entonces, cuando la muerte desaparece, empiezan a aparecer las muertes de las ratas, las muertes de distintos tipos de animales, de plantas, la muerte de las estaciones,
y son todo como mini muertes que aparecen e intentan llenar el hueco que la muerte en sí ha dejado. Pero bueno, luego al final la muerte, pues claro, no puede terminar, no diremos cómo, por si alguien quiere leerse el libro. Pero la única parte que no consigue recuperar y sobrevivir a toda esta hecatombe es la muerte de las ratas. Entonces, las ratas, a partir de ahora, tienen su propia muerte, pues igual, es una rata, un cadáver esquelético con su guadaña. De hecho, no la hace desaparecer porque la coge como una especie de cariño, ¿no? Que sí. Creo recordar. Una especie de mascota. No se sabe si muy bien, no es que no la encuentra o la otra se hace la huidiza y al final, pues bueno, como que la tolera, sí. Y le permite su existencia. Y bueno, pues la muerte además tiene, dentro de su saga, tiene 5 novelas propias, que son pues la de Mort. Hemos dicho, el aprendiz que quiere de la muerte cuando se quiere retirar. El segador, que es un poco lo que hablábamos antes, cuando la muerte desaparece y porque se hace granjera. Soul Music, Papá Puerco y Ladrón del Tiempo. Y a mí, por ejemplo, la de Papá Puerco pues me hizo en su momento muchísima gracia, porque de repente, pues otra cosa igual, Santa Claus ha desaparecido y se acerca el día de Papá Puerco, que es un poco como nosotros llamaríamos a nuestro Papá Noel. En realidad es la vigilia de los puercos. Exacto. Eso, la vigilia de los puercos. Y tienen que repartirse los regalos. Además, los mismos estereotipos que utiliza el Papá Noel. Entonces es una comedia que se ríe un poco de todo eso. Y es súper divertida. A mí me pareció, dentro de la saga de la muerte, de las novelas más divertidas que tienen y con la que yo, la verdad, que disfruté mucho y me reí un montón. Y de hecho, esa tiene una de las frases que a mí se me quedó, que me gusta mucho, que dice más o menos algo así como: la gente tiene que primero creerse las pequeñas mentiras para luego creerse las grandes. Cierto, cierto. Pues bueno, me ha tocado a mí Risenwin, que como ya decía yo antes, la saga de los magos con este mago que no es un mago. Básicamente, la gracia principal de esta saga es que la protagoniza un mago que ni sabe hacer magia. De hecho, tiene magia negativa, como en alguna vez se les dice, que no sabe tanto no sabe hacer magia, que incluso quita magia. Y que básicamente su única función es encontrarse en los sitios más extraños, en los embolados más raros, intentar huir de ellos para darse cuenta que huyendo solo se lía más la troca. Es un personaje muy raro, Risenwin, que a mí me produce sensaciones extrañas, porque pese a que me gustan mucho los libros... Señala no sé en este muñeco dónde te tocó Risenwin. Es que me causa extrañeza, porque realmente, si tú quitas Risenwin de sus novelas, no pasa nada casi. Bueno. Ahí. Bueno, vamos al mito de Indiana Jones, que si quitas Indiana Jones, la trama hubiera seguido igual. No, estoy exagerando, por supuesto. Pero sí que es un personaje, un antihéroe total. Vamos, que no busca la aventura para nada y se la encuentra. Y sí que es verdad que va evolucionando a cada vez más absurdo, desde simplemente ser un tío que va acompañando a un turista, como es en El Color de la Magia y La Luz Fantástica, hasta un tío que empieza a hacer magia en Rechicero, que empieza a viajar al pasado de una forma extraña en Eric o Fausto, tachado. Y luego ya el culmen, que es verdad que ahí ya es el culmen de Risenwin, cuando se va al Imperio Agatha, lo he dicho bien, en tiempos interesantes. Hay ahí por en medio un libro del País del Fin del Mundo, que nunca he sabido bien qué hace ahí, que es un libro de básicamente yéndose a Australia. Básicamente no es Australia, es el país, pero vamos, en la propia intro recuerdo que Pratchett decía: oye, esto va a sonar con Australia, efectivamente, va a sonar. Pero luego, tiempos interesantes... ¿Quieres decir que también en Australia los políticos trabajan desde la cárcel porque ya se les predispone que van a robar? Pues seguramente. Primer dato. Bueno, no.
no en ese caso, pero bueno. Y luego esos tiempos interesantes que sí que conecta con el último héroe, que es, digamos, para mí dos de los más potentes que hay. Tanto esos tiempos interesantes como el último héroe. Y luego ya el fin del Atlético Invisible, donde ya Rizenguin es una figura muy, muy, muy anecdótica. Está ahí y además juega el famoso partido surrealista basado en Romeo y Julieta, por si alguien no ha visto o no ha oído, no ha leído el Atlético Invisible, pero es muy, muy anecdótico. Dime. Levantan la mano. Yo no lo he leído. Se veía venir. Tampoco lo tendría en las recomendaciones principales que haría de Pratchett. Muy bien, y nos queda una cosa, una saga mística y maravillosa, que no sé si alguien se recuerda de ella, una saga un poco rara, que es la saga que se llama de la Revolución Industrial, o conocida por su personaje principal, la saga de Húmedo von Mustangen, tal como se tradujo aquí, que es una saga un poco rara. ¿Era von Mustachen? Cierto. Cierto. Esa saga, ¿qué os parece? Vamos a hacer un poco de a cuatro bandas. Porque es extraña también. Venga, voy a hacer de abogado del diablo. A mí no me disgusta. Yo lo que diré es que, claro, yo solo me he leído uno, que es A Todo Vapor. Y a mí A Todo Vapor me gustó mucho. Te la he leído al último, al final. Sí, bueno, son cosas extrañas. También me he leído los dos últimos del principio y me falta la zona de en medio. Creo que este tío es un ladrón del tiempo. Va a ser eso. A mí es que me sorprende, también es un personaje un poco extraño, ¿no? Este Húmedo. Sí. ¿Qué te parece a ti, Brujo? Es un tipo raro. A ver, yo reconozco que esos libros me gustan mucho. Lo que es el arco completo que va siendo Húmedo, desde que lo ponen al frente de la oficina de correos, porque ¿quién pondría a un ladrón confeso al frente de un ente público? Aparte, claro, está del votante medio. Pues Bettinari lo pone ahí y se bajo amenaza de muerte, además, y el tío se las apaña para ir siempre saliendo de las cosas con bien, y además haciendo ahí unos giros, y por eso me gusta mucho, porque quizás son de todas las novelas las que están más basadas en que te va presentando las cosas y luego de repente el tío se saca de la manga un truco y te hace ahí un final redondo que no te esperabas, pero que realmente sí estaba sembrado, porque él es así, ¿no? Él es un fullero y por eso está ahí, porque puede hacer trucos de fullero y enfrentarse a fulleros peores que él. Y me gusta sobre todo por eso, porque va avanzando la trama en otra dirección, que me imagino que Pratchett pues tendría intención de ir todavía más allá, y cambiando mucho el escenario de Amor Paul, cambiando mucho el equilibrio de poder y avanzando mucho pues en relación incluso con los otros personajes, que de repente los ves desde otra óptica, ¿no? Porque tú estás acostumbrado a ver a Vines como pues el personaje principal de su propia serie y demás, y ahora de repente aquí es un secundario que además estorba, y además es de repente es un poco como un antagonista contra el que hay que luchar para intentar también engañarlo y que no se dé cuenta de lo que se está moviendo. Es que es todo el peso de la ley. Sí, claro, y el otro es un pullero, entonces no puede permitir que se entere. Y la verdad es que sí que esa evolución me gusta mucho, y además también tiene algunas reflexiones muy buenas sobre cómo funciona la sociedad en general, sobre todo ya la parte del final, cuando en A Todo Vapor están los goblins integrándose también en la sociedad, que son una casta que se ha visto muy mal y demás. Y de repente resulta que los tíos tienen un talento increíble para las cosas tecnológicas. Y ya ahora se les necesita. Y me gusta mucho lo que hacen en ese sentido, en esa saga, porque eso era una vuelta de tuerca completamente nueva cuando ya llevaba 20 y tantos libros, que podía haberse limitado a seguir sacando los mismos personajes y rizando el rizo y tal, y dijo, no, vamos a empezar
una saga nueva, con una historia nueva, con personajes nuevos, y vamos a mover todo en otra dirección distinta. Y me parece como muy, muy arriesgado por parte de Pratchett, y eso me gusta. De hecho, es la saga donde más ironiza sobre... En todos los libros lo hace, pero desde mi punto de vista, donde más ironiza con nuestro día a día. Por ejemplo, yo recuerdo el libro de la verdad, donde se mete con el periodismo, pero a saquísimo, que es una delicia, como tú decías, Cardas, en el asunto con los correos y dinero a mansalva, con los bancos, y a todo vapor un poco con la evolución por la evolución, porque a todo vapor no deja de ser una evolución absurda también. Que al final tiene que salir, pero es un poco es aquello que llega un momento de, pero ¿para qué lo necesitamos? No, para ir más rápido, ¿pero para qué? Que también es una crítica, yo creo, de las series que más critica directamente, sin esconderse a la sociedad actual nuestra. Ha llegado el momento. Oh, Dios mío. Que alguien llame otro a alguien. Voy a sacar una tabla de puntuación, porque ahora sí, señoras y señores, después de que hemos estado un poco hablando sobre lo bueno y lo malo, y sobre todo Terry Pratchett, vamos a mojarnos. Hoy se va a saber la verdad, hoy se va a saber, música de profunda, cuál es el mejor libro de Terry Pratchett. Para eso, a ciegas, no sabemos ninguno de los que estamos aquí qué ha votado el otro, aunque Pacheco nos ha hecho un spoiler, que luego sí, veremos, pero nadie sabe lo que ha votado el otro, a ver si nos sorprendemos a nosotros mismos. Vamos a hacer un sistema de votación y vamos a ver qué sale. Hemos elegido cada uno 5 libros, con cada uno con sus razones, y vamos a ver qué sale de esta elección. Bruja, ¿cuál es tu, digamos, de estos 5, el libro que has dejado el último? Tu número 5 de los libros de Terry Pratchett. ¡Dice 5! Mi quinto sería Papá Puerco. Bien. De todos los... realmente es muy difícil elegir, ¿vale? Muchísimo. Pero de al tener que elegir 5, Papá Puerco se queda al final... simplemente porque los otros 4 me gustan más, pero porque no solamente lo que decían antes de que es una novela muy divertida, sino porque lo que trata, la idea, el plan, yo soy muy de películas de planes, ¿vale? Rollo de esto de atracos y tal, y ese plan para acabar con Papá Puerco es la leche. Está súper bien pensado, a nivel simbólico, ¿eh? Sí. Dentro de la mitología del mundo disco y tal, está súper bien hecho, y además no te das cuenta hasta el final y dices, ostras, qué cabrón lo que estaba intentando hacer el tío este. Y además luego lo que hace Susan, lo que hace La Muerte de las Ratas, todo lo que hay dentro de ese libro, me gusta muchísimo, y la parte final que se mete directamente en eso que hemos hablado, ¿no? De que el ser humano necesita las pequeñas mentiras para creer en las grandes, que es necesario creer en cosas que no existen, porque si no, ¿de qué manera van a llegar a ser reales? Ese mensaje me parece súper importante, y yo te digo, es el quinto solamente porque pues algún orden había que poner. No, se han caído todos los demás antes de llegar a estos 5, ¿eh? Que a mí me ha costado también. Sí, sí, también. Muy bien, Papá Puerco. Bien, bien. Me sorprendéis con Papá Puerco, ¿eh? También, te lo digo. Aunque también me gusta. Vamos, bueno, a ver, porque es que encima no es un libro de Rincewind, algo bueno tiene. Exacto. Al final nos van a crucificar por meternos con Rincewind, pero los que han leído Pratchett yo creo que saben a qué nos referimos. Pacheco, tu número 5. Mi número 5, yo aquí la verdad que estaba dudando, porque bueno, no sabía si meter o no un libro de fuera de Mundo Disco. Por supuesto. Y bueno, o no, y al final estoy dudando entre La Corona del Pastor, que sí es de Mundo Disco, el último de los que publicó, o Buenos Presagios, que es
otra historia totalmente diferente, escrita con Neil Gaiman, y la verdad que, no sé, dudaba hasta el último momento. Más o menos los otros cuatro sí los tengo claros, pero en este quinto puesto hasta ahora no lo tenía muy, muy clara, y venga, me voy a arriesgar por La corona del pastor. Es que con ese final... Es verdad que es un libro que con ese final que tiene y con ese inicio, ya solo con el inicio que tiene, ya es que te rompe todos los esquemas, y encima con lo que pasó con Pratchett, que estaba también muy reciente, yo creo que estás leyendo el libro y estás diciendo, bueno, es que esto es prácticamente una despedida que le dedican a él. Se dijo claramente que él sabía ya y que ya era su despedida. No voy a hacer muchos spoilers de lo que pasa. No, yo por eso tampoco es que... No sé tampoco muy bien pero bueno, que no. No, tenemos una norma que no hemos dicho de spoilers relativos, en que no vamos a destripar ningún final ni nada clave de ningún libro, pero sí que está claro. Hay un momento de La corona del pastor que creo que está claro las intenciones. Sí. Vamos. Yo también lo creo, que está claras las intenciones y, joder, es un momento, yo creo que de todos los... Bueno, no me he leído toda la saga de Mundo Disco, pero lo reconozco, pero para mí yo creo que es uno de los momentos más potentes de todos los libros que tiene, y joder, es un momento que dices, madre mía, estos son libros de humor, pero aquí también te toca por dentro y dices, joder, esto es fantástico, fantástico. Y además, pues bueno, es el último libro de Tiffany Dolorido, que yo la verdad es que es el único que me he leído de ella. Así que fue casi el pues empezaste fuerte, ¿eh? Empecé fuerte con él, y bueno, pues a mí es un libro que me gustó muchísimo. Y por eso lo voy a meter en el quinto lugar, en vez del otro, que es el de Buenos Presagios, que también es un libro que me reí muchísimo, muchísimo, y que luego, incluso cuando le hicieron la serie el año pasado, también la disfruté un montón. Mítica serie, vayan a verla, por favor. Totalmente. Porque es genial. Además es muy fiel al libro. Sí, sí. Aaron, no sé si lo tenemos o no, porque lo veo congelado ahora mismo en nuestras imágenes. 3, 2, 1... Pues mientras Aaron vuelve, porque lo veo un poco congelado, voy a ir. Pues yo he cogido uno, tú decías que dudabas si coger uno que no fuera de Mundo Disco. Yo he cogido uno que no es de Mundo Disco para este número 5, que es Nación. Uy, otro de llorar. Nación es muy raro porque es un Pratchett que no es bien bien Pratchett. Quiere decir, es un libro duro. Es un libro duro y donde Pratchett sobre todo lo que va es contra el, digámoslo así, el colonialismo inglés y toda la expansión de los ingleses por las diferentes colonias, y para eso teje una historia un poco muy, muy potente sobre una isla, un chico Mau que tiene... se va a convertir en hombre y no logra convertirse en hombre, no vamos a explicar de ahí, y a partir de ahí conoce a una chica que no conoce ni su idioma, al principio no conoce nada de él, y vive ese encuentro del nativo de Mao con esa chica, que es una chica, además es muy repipi, muy, muy de alta alcurnia, y es muy, muy, muy potente. También tiene momentos de risa, como el momento que es uno de mis preferidos de Pratchett, en que sin hablarse, sin conocerse el uno al otro, ella le invita a él a té. Por el simple hecho de que ella ha aprendido de que para conocer a alguien hay que invitarle a té, esto que es tan, tan, tan británico y que a nosotros nos extraña. Y toda esa escena de ella hablándole a él, él sin entender nada, también... cómo ves los dos puntos de vista, el punto de vista de él, que viene de una isla que son 20 tíos, me lo invento, o 30, a ella que viene de Londres, que es alta alcurnia, y es como decía Bruca, es duro este encuentro de Daphne con Mao, y sobre todo es duro el final, porque el final, que no vamos a decir, de Nación, es para... me dio ganas de ir a llamarle a la puerta y decirle, pero ¿qué has hecho, hijo mío?
No sé si os acordáis del final de Nación. Sí, sí. Del final y del epílogo, que es otra cosa que me hace llorar a mares. Exacto. Pero en el fondo va con el tono de la novela, el final. Luego, cuando lo vuelves a leer, dices, hostia, es que claro, al final te conduce a eso, pero es verdad. Y por eso es mi número 5. Tú decías que tenías miedo de meter uno fuera, pues has visto. Aaron, ahora que te veo volviendo, veo que todavía no hemos coincidido en nada. me gusta. Pues menos vamos a coincidir ahora, porque voy a confesar cómo he hecho mi lista. A ver. Con un dado. Eso no vale, yo me lo he currado buscándolo. Como jugador de rol he tenido que llamar a los dioses del azar. ¿Has eliminado algo antes o directamente con dados? Sí, he quitado algunos que, de estos que yo digo que son repetitivos, que ahondan lo mismo. Uh-huh. En plan, cuando se mete algo del mundo bola en el mundo disco, por ejemplo. Por poner un ejemplo. Uh-huh. Y he hecho una pequeña criba, pero es que era imposible, hijo mío. 5. ¿Dónde vamos? Pero más que de que hemos puesto 5. Madre mía. Así que yo la verdad es que podía haber puesto también buenos presagios. Pero como hablábamos del mundo disco, pues no metí más. Uy, se nos ha caído otra vez. Sí, creo que se nos ha vuelto a caer. Tenemos serios problemas hoy con la conexión de nuestro compañero. Menos mal que cuando lo vemos que se congela, sabemos que se ha caído. Bueno, y los problemas del directo. Estábamos manteniendo la antena, tranquilo. Sí, me gusta. Tu número 5. Iba diciendo que iba a meter buenos presagios, ahora que os escuchaba he dicho no voy a meterlo así en el último momento, pero sí que lo habría metido en el top 5, yo creo, buenos presagios. Porque me gusta también la interacción que tienen Neil Gaiman y Pratchett, que creo que básicamente lo escribió Gaiman y Pratchett le iba mandando notitas. No estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que fue al revés, yo creo que lo escribió Pratchett con Gaiman escribiendo notitas. O sea, al revés, ¿tú crees? Él contaba que lo habían escrito, decía, no me acuerdo de la cita literal, pero era que lo había escrito una criatura llamada Neil Terry. que recuerdan alguna cosa, o sea, que la parte de los cuatro jinetes era casi toda de Neil Gaiman, al revés de Pratchett, que la parte de Adán y los niños era casi toda de Gaiman, pero que en su gran mayoría la habían escrito literalmente a cuatro manos, mandándose y llamándose, que en aquella época vivían además uno en Estados Unidos y el otro en Inglaterra, llamándose sí, a altas horas de la madrugada y mandándose ahí unos correos enormes y ahí un poco en amalgama. Pues nada, pues como era una mezcla, pues al final no lo he metido. Entonces voy a empezar con el número 5, que va a ser Mort. ahí metiendo el dedo en la llaga. Pero voy a explicar muy brevemente por qué. A esta obra le tengo mucho cariño, porque es una de las... esta la he visto en obra de teatro. Hostia, ¿verdad? Me llevaron por sorpresa a un teatro en el que estaban representando esta obra, en la universidad. Y entonces le guardo mucho cariño, sobre todo por la interpretación que hicieron de la muerte, que a mí me gustó bastante. Y por eso está en el top 5. Aparte de, oye, es una historia de la muerte, que la muerte siempre mola. Me gusta que por ahora nada repetido, muy fino todo. A ver cuándo tardamos en romperlo. Bruja, dinos tu número 2. Parece los 40 principales esto, ¿eh? Pero el 5 y ahora el 2. No, ahora el 4. Oh, Dios cuatro. Mío. Dice el 4. Me refiero al 4, perdón. Vale, entre el 4 y el 3 hay un empate absoluto, entonces los he puesto un poco en plan, venga, pues los pongo ahí a voleo. Entonces, como cuarto he puesto Dioses Menores, por lo que os conté antes. O sea, para mí es un libro súper redondo y además de esos que te marcan, que te dejan. A mí me impactó un montón el personaje de Vorbis, me impactó un montón el personaje de Bruta. Y además en mi casa tenemos tendencia a usar un montón de frases de este libro, pero muchísimas.
en plan, en cosas que uno diría no tiene ningún sentido que utilices una frase de dioses menores, da igual, la usamos. O sea, cada vez que alguien en mi casa está comiendo lechuga, nos ponemos como si fuéramos el gran dios Om. ¡Háganse las hojas de lechuga! No lo podemos evitar. O sea, y muchísimos más. O sea, hay muchísimas frases de este libro así a lo tonto que salen en mis conversaciones constantemente y tenía que estar ahí. Bien. No voy a hacer spoilers, pero bien, bien. Me gusta la elección. Pacheco, vamos con tu número 4. Ahora lo he dicho cuatro. Bien. Mi número 4. Pues fíjate, mi número 4 es el tercer libro de Mundo Disco, que es el de Rehechicero. ¿Y quién es uno de sus protagonistas? Por supuesto, Rincewind. A mí sí que me encanta, aunque Taco, bueno, no le caiga muy bien. ¿De qué va este libro? Pues bueno, lo que cuentan es que los únicos que puedan hacer magia dentro del Mundo Disco, normalmente todo está asociado al número 8, que es como un número mágico para 7 más 1. Entonces, 7 más 1. Entonces, para ser hechicero, el requisito indispensable es ser el octavo hijo. Entonces, ¿qué sucede cuando eres el octavo hijo de un, a su vez, octavo hijo? Es decir, el mago de un mago. Pues se convierte en un rehechicero, que a lo mejor tendría que haberlo llamado remago, pero no quedaba muy bien en la traducción y decidieron llamarlo rehechicero. Entonces, este libro nos describe a un, que no recuerdo ahora mismo cómo se llama, la verdad, a un chaval que es el octavo hijo. Coin. Que Coin. Es el octavo hijo del octavo. De un octavo también hijo a su vez. Entonces se convierte en un hechicero y es el mago más poderoso de que existe en el universo. Y resulta que cuando él acude a la Universidad Invisible, a todos los magos, incluso a Rincewind, que estamos diciendo que es un mago inepto, que no se le da bien la magia, hasta él le salen los hechizos. O sea, que es como que de repente todos los magos se vuelven súper súper poderosos y estalla una especie como de guerra de magos. Entonces Rincewind lo que tiene que evitar es el apocrilipsis. Es como nuestra especie de apocalipsis, pero no, pues es con una frase que dice que es la muerte y tres peatones más. Ni siquiera son jinetes, son la muerte y tres más. Entonces, bueno, es un libro que en su momento me gustó mucho porque es un libro más de aventura, rompía un poco la dinámica de los otros y tiene ese componente fantástico de las guerras de magia, de las guerras de magos, y en su momento pues me gustó mucho, la verdad, y bueno, y sale también Rincewind, o sea que siempre es un punto positivo. De hecho es el que luego Pratchett reconoció que recomendaba como para empezar, porque él mismo recomendaba los dos primeros, le decía, no hace falta, si queréis empezar por Rehechicero. Es que es un libro muy muy bueno y muy introductorio a todo lo que vendría luego de la saga de los magos. Y sale la mejor arma de todo el Mundo Disco, que es el medio ladrillo en un calcetín. Gracias por traerme una memoria, bruja. Es verdad, joder. Bruja, tienes una memoria que es prodigiosa, ¿eh? No, también os digo que es posible que me haya leído todos los libros del Mundo Disco un mínimo de 5 veces cada uno, ¿eh? me ganas. Aarón, tu número 4. El número 4, venga. Voy a hacer una tira de dados, a ver. Vale, pues me ha salido. Me gusta porque como siempre en el cornetín somos profesionales. Pues por supuesto. De no sabemos de qué, pero somos profesionales. ¿Qué es lo importante? Pues vamos a. Para el número 4 voy a elegir Guardias, Guardias. Este tenía que caer. Alguien lo tenía que poner este. Pero, y este también lo voy a decir, también está metido por nostalgia porque también lo vi en obra de teatro. Ah, mira, de este no sabía que había obra de teatro. Yo tampoco, no. Pues fue por el centro de Madrid, hicieron la zona de iglesia,
un colegio hizo una representación de la obra y allí también que me llevaron de sorpresa. O sea, que es que a mí me... ¿Cómo saben lo que me gusta? Pues el profe que hizo eso tiene todo mi respeto, ¿eh? Sí, sí, chapo, chapo. Y también guardo un buen recuerdo de la novela y de... Joder, que es la primera vez que veía uno de mis personajes favoritos, que es Vines. O sea, que lo tiene todo. ¿Cómo lo interpretaban a Vines? Porque es curioso, pues, interpretar, era, ¿eh? Era un niño, o sea que... Imagínate tú. Lo habían cogido para zanahoria al tío más alto que tenían de clase. Lógico. ¿Qué le pasó a la gente que vio esa...? Porque tú lo conocías, pero la gente que no conocía a Pratchett... Ah, pues tuvo buena acogida. Yo no vi que nadie se estuviera incómodo ni nadie se fuera antes de tiempo ni nada. Además, era un... Recuerdo que era un... Digo, este colegio este es de pago, porque era un auditorio enorme, macho. De pago, pero con profe Bolón. Exactamente. Y la verdad es que la gente se reía con las coñas, con las ironías. Ironías que probablemente los chicos que hacían la obra no pillaban. Y la verdad es que tuvo buena acogida. La lástima es, como siempre, que el boca a boca no llevara a que hubiera más fans, quizá. Pero la verdad es que a mí me gusta esa novela y me gustó ir a ver la obra. ¿Es en Guardia de Guardia donde aparece la teoría de las botas de Vines o no? No, ¿de qué? Es después, creo. Es en Pies de Barro, ¿no? Bruja, quizás. Sí, creo que es en Pies de Barro, sí. Didi, aquí tenemos a nuestra bibliográfica bruja que nos va contando, sí, dónde está cada una de nuestras clases. Didi Pacheco. Una de las cosas que más me ha llamado la atención cuando leí Guardias era de ¿para qué se necesita una guardia en una ciudad donde el asesinato está controlado, los robos están controlados y todo el crimen está controlado porque está organizado en gremios? Es decir, está el gremio de los ladrones, que si a ti te roban, te entregan tu ticket de fulanito ha sido robado en el día de hoy y en este año ya no le toca que te roben nunca más. Y ya está, es como la organización de un mundo perfecto. Entonces, ¿para qué existen los guardias? Os pregunto. Bueno, de hecho es el inicio de ese libro, porque el inicio de ese libro ellos son unos inútiles totales, que lo único que hacen es sereno y a dormir, y ni eso... Correr despacito para no vaya a ser que los alcancen. Exacto. Claro, claro. Porque ellos mismos cierran los bares porque están dentro de ellos. Pero es que ya Novi ya directamente es el epítome de lo que era el guardia antiguo. No voy a hacer nada. Pero Guardias también sale el inicio de esa famosa ley del mundo disco de que las probabilidades de una contra un millón salen bien 9 de cada 10 veces. Y solo por eso ya es emblemática. Esa escena en la que están contando qué tienen que añadir para llegar a la posibilidad de uno en un millón. No, pero tenemos que añadir, me lo voy a inventar, ¿eh? Tenemos que añadir que te subas a un tejado, tires hacia atrás, a la pata coja, y entonces es uno entre un millón, seguro. Bueno. Muy bien. Bien, seguimos en repetir. Yo no voy a repetir tampoco, porque mi número 4 es Ladrón del Tiempo. Ladrón del Tiempo, también es muy, muy, muy curioso este libro, porque al final, como su propio nombre indica, habla sobre el tiempo. En este caso, tampoco sin hacer muchos spoilers, con dos gemelos que viven historias paralelas durante todo el libro, y sobre todo, la historia al final acaba siendo una lucha contra la destrucción de todo el mundo disco, porque ahí hay los malos definitivos, que son los auditores, también el... Al menos como se tradujo en español. A ver, malos, malos. Quieren el orden absoluto. Exactamente, quieren el orden absoluto. Aunque eso implique destruir todo lo demás. Minucias, detalles. Es que la vida es muy caótica y eso se le descuadra en la cuenta. Exacto, exacto. Y entonces en esa historia se mueven dos personajes que son eso... los tengo aquí, Jemedy Clarkson, ¿de acuerdo? Y por otro lado, Lobsang Luk, que uno de ellos es un creador de relojes y otro de ellos es un aprendiz de los grandes, y una de las grandes cosas que también creó Terry Pratchett, que son los monjes de la historia, encabezados
por su también su abad, pero sobre todo el personaje más conocido, Lu Tse, obviamente una el barredor, una parodia de Lao Tse, que es el personaje, es un monje, pero ideal, que es un viejo con una colilla, todo achaparrado, que siempre recordaré la primera vez que leí, ¿cuál es la regla número uno? No actúes imprudentemente cuando te enfrentas a pequeños hombres sonrientes, arrugados y calvos. Y ese es una norma a llevar a la vida real, ¿eh? Exacto. Totalmente. Y entonces es el... A ver, todo es genial, pero este Lu Tse para mí es muy bueno, sobre todo porque coge una filosofía que pervierte totalmente todo lo que son las enseñanzas místicas, que es el camino de la señora Marieta Cosmopolita, que son lo que te diría, como que decía tu abuela o tu madre, si quieres hacer algo bien hecho, hazlo tú mismo. Y el tío pues lo imparte como su dogma de fe, y es buenísimo, a mí me encanta, y por eso lo pongo aquí, que también considero que se puede leer bastante independiente, aunque es verdad que la muerte y Susan entran bastante en este libro, y a lo mejor los que no saben de dónde viene la muerte, bueno, o el muerte y Susan, como decíamos, género indefinido. Lo muerte y Susan. De muerte. Entonces, quizás ahí te pierdas un poco porque no sabes de dónde vienen, pero tampoco, también te los presentan bien, porque Susan te la ponen ahí enseñando en esa clase fabulosa que viaja en el tiempo y en el espacio. Y para mí es un buenísimo libro. El ladrón del tiempo. Seguimos para bingo sin repetir todavía. Me estáis sorprendiendo, ¿eh? No sé si ahora que empiezan los difíciles nos vamos a empezar a igualar. Con el siguiente, siguiendo para arriba, al que el número 3, leas como leas la lista, el que está en el medio, Bruja, sorpréndenos. Pues ya os dije que este y el anterior los tenía más o menos a la par. Y uh-huh. el 3 para mí es Ronda de Noche. Porque bajito, dime. Ese no es de los primeros, porque mis primeros son de brujas. Pero si fuera, es mi libro preferido del Mudisco que no tiene brujas. Y entre otras cosas es porque los que sí tienen son monjes de la historia y tiene una de las mejores tramas de viajes en el tiempo que he visto en mi vida, y por supuesto toda la historia de la gloriosa revolución del 25 de mayo y toda la historia de el huevo duro, que me parece una concreción de filosofía maravillosa, de igual mañana no tenemos libertad, igual mañana no tenemos nada inmenso, pero a lo mejor me puedo comer un huevo duro. Y toda esa parte, más todo lo que hace Vimes ahí, ver a Morpork antes de cómo fue cuando la conocimos por primera vez, cuando aquello era una locura absoluta y había un montón de policías corruptos y de gobernantes todavía peores, es para mí apasionante. Lo que pasa es que es eso, o sea, no está más arriba simplemente porque no tiene brujas, porque si no estaría más arriba. Yo incluso añadiría, porque también lo tengo, ya veremos en qué número, pero también añadiría el ver cómo inicia el Patricio, su camino. El Patricio joven. El Patricio joven, que no sé si aún es peor que el Patricio de viejo. Muy bien, Pacheco, tu número 3. Mi número 3, ya lo había adelantado antes, que era uno de los que más me había gustado, que es Papá Puerco. Que se adelanta en las posiciones ahora mismo. Sí, oh, sí, Dios mío, acabamos de empatar en la posición número 3. Pues mira, la verdad que es uno de los libros, como ya habíamos comentado antes, que es muy, muy curioso con eso de que, bueno, pues que ese papá puerco, que es una especie de, o padre cerdo, que es una especie de Papá Noel, pues desaparece. Quien está detrás son los auditores de la realidad, que hablabais ahora de ellos. Y que lo que desean es el control del universo. Entonces, pues bueno, pergeñan un plan para intentar que Papá Noel desaparezca. Pero bueno, no contaban con que la muerte pues fuera a sustituirle.
Y igual que decíamos antes en el libro del segador, en este caso antes era la muerte desaparece, pues aquí al desaparecer Papá Noel quedan libres un montón de creencias. Entonces de repente se empiezan a crear nuevos personajes en los que cree la gente, como el gnomo de las verrugas, el monstruo come calcetines, el pájaro roba lápices. Y uno de los que más me gusta, que se difunde además su culto muy rápido por todo Angmorpok, es el ¡Oh, Dios de las resacas! ¡Ostras, es verdad! Y de hecho es el que más pega en la Universidad Invisible. ¡Exacto! ¡No lo recordaba! ¡Gracias! ¡Sigue, sigue! Y entonces, pues bueno, la verdad que ya os decía, es un libro de los que a mí me ha parecido más divertido de todos los que he leído de Mundo Disco y por eso lo coloco en la tercera posición. Muy bien, muy bien. A mí me gusta también mucho la escena de la de los dientes de Vapor. También muy mítico cuando el hada de los dientes empieza a hablar. Es muy, 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 muy bueno. Aarón, a ver, tu dado que nos dice. Pues mi dado ha dicho que coincida con Pacheco, porque también tengo en tercera posición en Papá Puerco. O sea, se acaba de destacar, ¿eh? De hecho, prácticamente todos los puntos fuertes ya los ha dicho Pacheco. Porque a mí me encantaba lo de el ¡Oh, Dios de las resacas! Y ¿qué puedo destacar que no se haya dicho ya? Pues la manera en la que enfoca la muerte el ser Papá Puerco, con su manera de felicitarte las fiestas, con su voz clara y bien definida, aunque sin ningún tipo de patrón que no te da a entender que te esté felicitando, sino que más bien te está llevando al otro lado, amigo. Y la verdad es que yo veo que tiene mucha crítica, sobre todo a la religión. Sobre todo a la religión y a cómo transformamos los antiguos dioses en nuevos, en cómo se recicla todo. Y al final, simplemente es que necesitamos creer en algo. Y por eso, como dice Pacheco, cuando hay una falta de algo para llenar la creencia, empiezan a aparecer nuevos dioses. Bueno, dioses o lo que sea. Llámalo dioses o lo que sea. Porque el monstruo come calcetines está en mi casa. En todas las lavadoras, concretamente. Muy bien, pues el mío es un libro a dos manos, a cuatro manos, porque a dos manos normalmente son todos los libros. Un libro a cuatro manos, pero que a lo mejor os sorprendo, que es El último héroe. El último héroe es un libro muy curioso, porque es un libro que a la vez está dibujado, en este caso... por Paul Kidby, que fue de su presentación después de que durante mucho tiempo estuviera Josh Kirby de portadista, y pone este libro como presentación de este, y es muy, 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 muy potente. Sobre todo lo preferido, mientras nos está enseñando Aaron fotos de, bueno, el libro en sí, y lo ideal. Está mostrando la imagen de Armagedón, de zanahoria en el con Leonardo, ¿no? A mí lo que me encanta sobre todo es la filosofía que ya le he dicho antes cuando hablábamos al principio de la Horda de Plata. La Horda de Plata, que es este grupo de héroes, héroes bárbaros en este caso, que son todos viejos, destrozados, hechos polvo, que al final son héroes que todo el mundo dice, pero si son viejos, dice, sí, ese es el problema, que llevan mucho tiempo siendo bárbaros, mucho tiempo, y son viejos, ya se las saben todas. Pero sin embargo, que es donde yo creo que mete más caña todo lo que es la fantasía, que se rigen por el código. Ese código de decir, no, siempre vas a ganar si eres 7 contra 1000. Siempre vas a ganar, siempre tienes que coger los mapas que encuentras perdidos. Siempre... un código que realmente desde fuera dices, claro, es el código que siguen muchas novelas de fantasía. Y todo esa gracia del código también yo creo que es un homenaje a esta novela, porque yo creo que aprovechan que iba a ser dibujada para meter a todo lo posible, meten a Risenwin,
meten al bibliotecario, meten a Leonardo Dakim. Qué personajazo. Aunque yo prefiero a jodido estúpido Johnson. Que es, digamos, Leonardo Dakim, como nuestro Leonardo es el hombre del Renacimiento que sabe hacer todo, y jodido estúpido es el antiingeniero que no sabe hacer nada. Pero me encanta sobre todo esa historia, que al final acaba siendo muy sencilla, porque acaba siendo decir, no, vamos a devolverle a los dioses lo que le robaron, el fuego, y todo lo que hay detrás, y todo lo que hay de crítica, sobre todo a la religión y a los dioses detrás de este libro. Me encanta El último héroe, la verdad. Nos vamos acercando. Como anécdota te diré que la edición inglesa y la española tienen diferentes ilustraciones en algunas páginas. ¿Ah, sí? Bien, bien. Se nota que eres nuestro ilustrador. Es que tengo las dos ediciones. Bueno, de hecho hay una cosa muy curiosa, porque cuando estuve ojeando el Albatros absurdo, que creo que es como se llamaba, que llega, está dibujado que llega Leonardo, cuando luego la historia no tiene sentido que llegue a Leonardo. Sí, bueno, es tonterías, perdonad, que como lo vi justo repasando para esto. Tenemos un toque. Todos tenemos un toque. Muy bien, pues vamos a nuestro cuarto libro. Por ahora, antes de decir que Papá Puerco está destacado con un total de 7 puntos. Detrás Ronda de Noche con 3, y detrás hay un montón con 2 y así con 1, pero por ahora Papá Puerco está ahí con un 7 impresionante. Pero ahora vamos a lo gordo. El cuarto libro que hemos elegido, Bruja. Ahí realmente podría haber puesto absolutamente cualquiera de la saga de Tiffany. Uh-huh. Elegí el cuarto, Me vestiré de medianoche, porque creo que es en el que salen más cosas de lo que implica ser bruja en el mundo disco, porque es el libro en el que aparecen por primera vez los cazadores de brujas, donde por primera vez se ve a lo que implica también tener... porque todo el tiempo que hemos visto brujas en el mundo disco las hemos visto como dignas de respeto o como mínimo de un poco de miedo. Pero de repente sí que aparece pues eso, la turba, el echarles la culpa de las cosas, el tener que defenderse por primera vez de fanáticos religiosos que las consideran demoníacas, de pues eso, turbas de gente que se enfada porque no han sido capaces de salvar a alguien, o porque han visto que hacen algo raro que no saben lo que es y eso tiene que ser malo. Y además, pues también está un personaje que me hace mucha gracia, que es la prometida del chaval de la caliza, que parece ser una princesita tonta, que es así como muy... que a Tiffany le tiene mucha manía, y cuando se conocen, resulta pues que la tía prácticamente es una brujanata que se ha dedicado toda su infancia a hacer cosas como ayudar a los fantasmas del castillo, pues dándole un osito de peluche a un niño fantasma y cosas por el estilo. Y entonces me gusta mucho en el sentido de que hay distintos tipos de brujas, y la parte de cómo... que una tía pues pueda ser así pues cursi y tonta y con vestidos de lacitos y tal, y luego resulta que no es tonta para nada y que puede ser tan bruja como las demás, ¿no? Esa ruptura de estereotipos, esa... me gusta mucho. Y además me gusta mucho también porque es muy difícil encontrar un libro en el que haya pues este tipo de historia de amor o de romance a largo plazo que funcione bien, porque normalmente es chico conoce chica, y ahora durante toda la saga acaban juntos siempre los primeros que se conocieron. Y el hecho de que aquí haya toda una trama de, no, bueno, al final pues yo estábamos medio juntos porque éramos los únicos de nuestra edad que estábamos por aquí, y ahora cada cual sigue su camino y encuentras a personas mejores, me parece que es algo que también se nombra muy poco en esta clase de libros. Y me gusta mucho.
A mí es que Tiffany me gusta, y no ha entrado en mi top, pero me gusta tanto desde el inicio esa expresión de cuando las propias brujas le dicen tú no puedes ser bruja porque no tienes tierra firme bajo tus pies, y cuando luego al final del libro, estoy hablando del primero, lo giran y dicen no, es que precisamente tienes lo más firme que puede ser tus pies. Y me encanta. O sea, gran libro, la verdad. Bueno, ahora que hemos vuelto, porque ha habido un momento que se nos han ido nuestros compañeros. Es que somos muy viajeros. Esto está haciendo porque la gente no lo ve en directo. Pacheco, sorpréndenos con tu siguiente. Mi siguiente, aquí creo que ya me voy a repetir porque he elegido como mi es el que, no sé si me escucháis bien. Te escuchamos un poco mal, no sé si a lo mejor tendrías que volver a... ¿Estás hablando desde la dimensión mazmorra? No, a ver, voy a intentar... voy a probar el método de hablarte despacio y alto. Hoy estamos teniendo muchísimos problemas con el directo, las cosas del directo. ¿Me escucháis mejor ahora? Sí. Ahora sí. No. Sí. Ahora él no nos escucha a nosotros. Ahora, ¿no? Pues ahora. Ahora sí. Yo lo que decía es que el libro que he elegido en segunda posición es el de Guardias. Que bueno, ya había salido antes y yo creo que esto, pues bueno, va a darle una posición buena para que intente ganar esta competición. Y la verdad es que poco más que hablar. Hemos hablado tanto de él que no hay mucho más que contar de este libro, la verdad. Pues que bueno, que es gracioso como una guardia de la ciudad que bueno, pues que es vaga, que no quiere trabajar, pues intenta perseguir un crimen que en apariencia está todo controlado y organizado. Y bueno, pues también yo creo que este sería uno de los libros que cualquiera podría leer como el primero que leyera del Mundo Disco, y seguro que le encantaría y se engancharía. Sí. Si no entras en Guardias, no, Pratchett no es para ti. Aarón, tu dado. Venga, vamos a hacer la siguiente tirada, a ver qué nos sale. Pues un repetido, Ronda de Noche. También digo que no me está sorprendiendo que se repita. Y solo por Vines McFly. Sí, es que ya lo habéis dicho todo, es que es un librazo, tiene viajes en el tiempo, tiene revolución, tiene paradojas. ¿Cómo es posible que tú seas tu propio mentor? Lo tiene todo, o sea, tienes hasta Doc, que sería, podrías decir que es Lucé. Lo tiene todo, o sea, a mí me encanta. Muy bien. Bueno, se destaca no solo por ti, porque yo también había puesto en esta posición a Ronda de Noche. También merecidísimo es verdad, puesto. También es verdad que es una novela que muchísima gente de Mundo Disco la recomienda como... Pero me sorprende que ninguno la ha puesto en su primera. Bueno, yo tengo mis razones, ya las he explicado antes. Sí, bueno, tú porque estás a dado, pero los demás... Pero sí, Ronda de Noche, es, todo el mundo la reconoce, es una de las mejores. O sea que sin más dilación, dime, que te veo que ibas a decir algo. Iba a decir que también tienes que tener en cuenta que esto es una continuación de Ladrón del Tiempo. Sí. Prácticamente es una continuación de Ladrón del Tiempo. Sí. Sí. También es sí, más o menos. También es verdad que aquí también está mi personaje favorito, Luce. Que al final acaba siendo... con los calvos sonrientes. Exacto. No fíes nunca de un calvo sonriente. Y el jardín de las cinco sorpresas. He encontrado solo cuatro. La quinta te sorprenderá. Pues vamos a ver, aquí es donde más interesado estoy yo, sobre todo viendo que han caído ya guardias por ahí, rondas de noche por allí. Vamos a ver qué hemos elegido como nuestro número uno. Bruja, tu número uno. Que se llevará la friolera de 6 puntos, ¿cuál es? Pues mi libro preferido de todo el Mundo Disco, además es el único que tengo claro cuando me preguntan ¿cuál es el libro preferido del Mundo Disco? Todos los demás bailan, pero el único que tengo claro es Brujas de Viaje. Muy bien. Porque, y fíjate,
que le quitaría parte. Es decir, yo el rollo de que es más paródico cuando se mete que si los Sanfermines, que si tal, esa parte no me hace demasiada gracia. O sea, es graciosa en el sentido de me hace reír, pero no me parece que aporte tanto a la historia como la parte en la que van descubriendo los cuentos que han ido forzándose a lo largo de toda la zona del bosque que van atravesando, que si Caperucita y el lobo, que si la Bella Durmiente. ¡Mátame! ¡Mátame! todos esos cuentos y la parte en la que le cae la granja en la cabeza a Tata y de repente aparecen un montón de enanos alrededor. Es verdad, no me acordaba. Cantando din-don, din-don, y dicen que le puede dar las botas. Y ella, pero mis botas son rojas, ¿no? Sí, pues eso, y la otra, ¿pero qué? No entienden nada. Y además es tiene toda la parte de los cuentos, el enfrentamiento final, me parece de lo mejor que ha hecho Pratchett. Además tiene una de mis frases preferidas de todo el mundo disco, que es la de no puedes hacer un mundo mejor para la gente, solo la gente puede hacer un mundo mejor para la gente, de otra manera solo es una cárcel. Cierto. Que es maravillosa y además ese rollo Nueva Orleans mezclado con Disneylandia que es Genoa, que el... Me ha gustado la explicación de Genoa. No, es real. O sea, el Pratchett contaba que él creó eso, esto era de cuando le escribían al fan Pratchett, que a él la idea se le ocurrió en un viaje que hizo por carretera de Disneylandia a Nueva Orleans o al revés, y de repente empezó a pensar en la diferencia entre un sitio donde la diversión estaba prefabricada y un sitio donde lo que hacías era comer y beber y la diversión ocurría. Y aparte de eso, la parte de la bruja vudú del pantano creando sus propios dioses y la parte de la magia de los espejos en general, me parecen, o sea, ese final del enfrentamiento entre las diferentes magias y la magia de los cuentos y la manera en la que las historias tienden a ocurrir, todo eso me parece, además, no voy a hacer el spoiler porque es el final, pero la parte de los espejos del final es la hostia. O sea, de quedarte, te lo pone delante, es que te lo pone delante y cuando ves la respuesta dices, joder, claro, y te quedas muerta. Bien. Y además es eso, o sea, es para mí las brujas en su más puro estilo. Cada una de ellas y cada una teniendo su propio arco y su propia superación. Y me por eso siempre, de todas las de las brujas, que ya de por sí es mi saga preferida, Brujas de Viaje es mi preferida. Tú habías dicho que eras de Tata, ¿no? Habías dicho al principio. Yo soy muy, muy fan de Tata. Yo es que soy de Yaya, lo siento. Yaya es la grande, pero Tata es la que mejor se lo pasa. Eso sí, eso está sin duda alguna. Pacheco, tu número uno. Mi número uno, bueno, creo que ya he hecho spoiler durante todo este podcast, pero mi número uno es, por supuesto, El Segador. qué novedad. Totalmente ya, inesperado. La verdad es que ya totalmente inesperado, vamos. No se podía saber. Pues sí, es uno de los libros que más me gusta. Y bueno, pues por comentar cosas que no habíamos comentado antes, lo tenía aquí medio abierto y estaba ahora releyendo cosas que crean una especie de partido político o de club, el club de volver a empezar, donde estar muerto solo es el principio. Y me acuerdo empiezan de eso a luchar por el juego de mesa, me he acordado de esa frase de amor. El juego de mesa de amor sale esa carta, el club volverá a empezar, perdona, sigue. Sí. Pues justo eso, que empiezan a reivindicar los derechos de los muertos como uno más, y te hacen hasta sus propios lemas, como fantasmas del mundo, en pie, no tenéis nada que perder, solo las cadenas. La mayoría silenciosa exige derechos para los muertos. Y ha llegado el fin del vitalismo.
Madre mía. Es un libro que es totalmente delirante y súper divertido. Muy bien. Y además, otra frase buenísima, que es otra que usamos mucho en mi casa, que es cuando la muerte llega a la granja y la tía de la granja, la señorita Fleetwood, le pregunta: ¿sabe usted usar la guadaña? Y la muerte le responde: la respuesta a eso, señorita Fleetwood, es un rotundo sí. Lo de la respuesta a eso es un rotundo sí, en mi casa lo usamos constantemente. Bueno, y tiene, es aquí, ¿no? Es en el segador donde sale la frase también muy, muy fuerte de qué puede esperar la siembra si no es que el segador la quiera. Perdonad, que no la estoy diciendo. ¿Qué puede esperar la cosecha salvo importarle al segador? Menos mal que tenemos a Bruja. Sabíamos que te teníamos que traer, Bruja. Aarón, ¿qué han dicho tus dados en tu número uno? Bueno, en este caso los dados no han tenido nada que decir porque... A ver, en este caso ya había anunciado que es el libro que me compro cada vez que voy a un país y es Brujas de Viaje. Ah, bien, bien, bien. ¿Qué no hemos dicho todavía sobre Brujas de Viaje? Pues hombre, que tiene un personaje súper importante, que es Gribo, por favor. ¡Hombre! No hemos hablado de Gribo. Ese gato capaz de arrinconar a un toro. Efectivamente, es verdad. Qué grande ese personaje. Ay, bien, bien, me gusta que el último lo hayas elegido sin dados, ¿eh? Pues yo me gusta porque menos Bruja y tú, los demás no vamos a coincidir porque mi favorito es uno que también ha dicho Bruja, es Dioses Menores. Sin embargo, me pasa una cosa curiosa porque, pese a que es mi favorito sin duda alguna, considero que es muy difícil de recomendar Dioses Menores, porque alguna vez cuando decíamos al principio, recomienda un libro a alguien, Dioses Menores es muy profundo, tiene mucho meterse con la religión, con la filosofía y mucho lenguaje que a veces la gente le cuesta entrar. Aparte tiene un inicio, no nos engañemos, tiene un inicio un poco lento, luego ya no. Luego a la que llegan a Efebia, que digamos es un poco la Grecia nuestra, y se encuentran con todos los filósofos, es un festival. Pero sí, también para mí es mi favorito, sin duda alguna, Dioses Menores. Muy bien, ¿queréis saber los resultados? Sí, hombre, por supuesto. Dale caña. Mira, pues con 12 puntos ha ganado destacada... Espera, pero no empieces por el primero. Ah, vale, pues empiezo por el último. Bueno, dale ahí un poquito de misterio. Los cinco últimos. Empatados, al final ha quedado Guardias y el Segador, una posición extraña para Guardias. Totalmente. Pero ha quedado ahí por las votaciones que hemos hecho. Todos los libros valían 1, 2, 3 y 4 y el último 6, para darle un poco más importancia al último. Pero sí, ha quedado esos dos. Luego los siguientes también empatados. Ha quedado Papá Puerco con Dioses Menores. Gracias, Bruja, por votar a Dioses Menores. Y ha quedado ahí empatados en esta posición. Y luego, muy, muy cerca, desbancamos uno de los favoritos de todos los fans. Desbancamos Ronda de Noche. Ronda de Noche queda con 11 puntos. Pero no es nuestro mejor libro según nuestras votaciones, porque nuestro mejor libro según nuestras votaciones, y estoy muy contento de que sea así, es Brujas de Viaje. ¡Bien! ¡Bien! Hemos desmarcado. Es el mío. No, me gusta porque hemos añadido, si esta tertulia tenía interés, hemos añadido uno más. Cuando ahora alguien diga cuál es el mejor libro, diremos, tenemos aquí un podcast que demuestra que es Bruja de Viaje. Nada de Ronda de Noche, ni nada de Guardias. Ay, esta ha sido nuestra votación. Antes de cerrar y aprovechando que estamos, y un poco para acabar todo este podcast, aparte de agradeceros a los cuatro, os quería hacer una pregunta así, un poco de cierre. ¿Os habéis fijado que se agradece a sí mismo? Oye, hay que ser agradecido, pero con uno mismo también. Que si no, oye, lo que no me diga yo, que no tengo abuela. Entonces,
Yo voy a preguntar la pregunta maravillosa de la famosa serie de La Guardia, que el final no es de La Guardia. Venga, hasta luego. Ha sido un placer. Me llamas. Sí. Es tarde, ¿no? No, ya que una vez que tengo a otros tres fricazos de Pratchett conmigo hablando, ¿qué esperáis? ¿Esperáis algo aún? No estoy esperando irme ya. Poderla. ¿No quieres, perdona, decía bruja? No tengo huevos de verla, no me atrevo, porque le quería dar una oportunidad, de verdad que yo decía, no vamos a hacer ahí en plan como la gente que se queja de las cosas sin verlas y esto no es mi plan, bla, 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 venga, vamos a intentarlo. Pero vi el tráiler y me da tela de miedo. Porque... Aún te has atrevido a ver el tráiler. Yo no me he atrevido ni a ver el tráiler todavía. Es lo mínimo. Y me han dicho que ya está. O sea, el otro día alguien dijo, no, vi el primer capítulo. Digo, ¿cómo? Pero ya está. Oh, Dios mío. ¿Ya? Ya está, ¿en serio? Tengo, por lo visto, sí. Y no tengo valor, no me atrevo. O sea, es que me da miedo enfadarme porque yo no quiero ser esa clase de persona. Pero yo desde no te preocupes, ya lo veo yo por nosotros y ya le meto yo caña. Si le metí caña a Bruja Escarlata, vamos, me voy a poner con esto. En el momento en el que vi tres o cuatro decisiones, ya era como, ¿por qué? O sea, ¿por qué reescribís esto? O sea, ¿de verdad pensáis que podréis hacerlo mejor que Pratchett? Es difícil. Yo, de verdad que hay que tener la autoestima altita para pensar que puedes escribir algo mejor que Pratchett, pero bueno, yo de verdad que les quería dar una oportunidad, pero es que hay un par de decisiones de guión, como meter a Civil dentro de la guardia cuando ella es un personaje súper bueno y súper redondo, precisamente porque no es una mujer guerrera, sino todo lo contrario, una mujer noble, diplomática, que tiene su propia clase de fuerza y sus propias habilidades que ayudan a las tramas y demás. Lo que han hecho también con el tema de los enanos tampoco me termina de... No sé. Igual, de verdad, que en algún momento intentaré cobrar fuerza. Cuando deje de amamantar y pueda beber, igual me emborracho y la veo. Pero para eso se den tiempo. Yo es que me bajé del caballo cuando la hija de Terry Pratchett, Rihanna Pratchett, dijo, chavales, esto está inspirado en La Guardia y darle gracias. Y dijo inspirado, yo creo que todos los cuando leímos eso de está inspirado dijimos, oh, mierda. Que es verdad que ya con alguna imagen que había salido antes de esta guardia un poco, llamémosla cyberpunk, por llamarlo algo. Uh-huh. Aunque tampoco es bien cyberpunk, pero los que hayan visto las imágenes ya saben por dónde voy. Por los teléfonos que hay de ahí detrás en la oficina, dices. Pues, no, y también por ese look que les dan. Ya me había quedado un poco, hostia, ¿qué han hecho aquí? Pero decía, bueno, vamos a darle una opción. Pero ya cuando dijo esto Rihanna, ya que me has dicho tú que ya está el primero, yo lo voy a intentar. Ay, con un par. Le voy a dar cariño. Eso sí, como no me guste, lo que no voy a hacer es escribir sobre ella. Porque considero que no merece la pena. Considero que ya ojalá algún día la hagan normal. Oye, con las buenas adaptaciones que han hecho, macho. Bueno, todas las otras películas que han hecho, que si no recuerdo han hecho Going Postal, o sea, a Cartas en el Asunto. Luego han hecho también. Papá Porco también la hicieron. Todas y estas... La Luz Fantástica, esa y, correcto. Y El Color de la Magia. Eso es fácil. Exacto, y lo hicieron y las hicieron bastante fiel para aquellos que las quieran buscar. No sé si en BBC las tienen colgadas, no me extrañaría. Yo las tengo en DVD y en Blu-ray. Yo las tengo en DVD también, pero son muy buenas, la verdad. Esas sí que son fieles a los libros. Sí. Liberando, claro. En la medida de lo posible. En la medida de lo posible, obviamente. Los libros son los libros y tienen otro ritmo que no tienen las películas. Y tú, Aaron, antes de despedirnos, que hay Pacheco, perdón, sí. Antes de despedirnos, que ¿Cómo me puedes confundir con este señor que hace estudios indefinidos? ¿Qué soy yo? Soy un ser indefinido. ¿Tú qué tienes pues, hype o no tienes un poco hype? Como a ti. Sí, me pasa un poco como a ti, Taco. Ya cuando salió la hija de Terry Pratchett diciendo que bueno, que la serie estaba inspirada o basada muy muy levemente en el libro, ya quitaba un poco
más ganas de verla. Y ya cuando salieron las imágenes promocionales, y a mí ya es que me mató. O sea, ya dije que no, no. Y yo, por ejemplo, soy de los que no creo que la vea esa, porque luego al final acaba siendo un éxito absoluto. Yo por mi parte creo que no... Pero no, estamos siendo muy papistas. También tenemos que tener en cuenta que con un poco de suerte, si esto tuviera algo de éxito, porque por lo que sea, porque la gente fuma mucho, esto es una manera de acercar a nuevas generaciones a la obra de Pratchett, al fin y al cabo. Dice, bueno, a ti te gusta la serie y te pica la curiosidad. Pues acércate a los libros que vas a ver que es buena mierda. Vas a leer vas a leer cuando es bueno, ¿no? Porque esto, olvídate. Bueno, muchas gracias a todos. Sobre todo, perdonar que dé las gracias, sobre todo a Bruja, por haber venido y por haberte metido, como decía al principio, en este follón. Muchas gracias por venir. Ha sido muy divertido. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Muchas gracias, Pacheco y Aarón, que os he confundido durante todo rato de nombre. Esto es inadmisible. Decano, que eres totalmente, un decano. Y muchas gracias a vosotros. Totalmente. Exacto, esto es las horas de la noche que son. Y muchas gracias a los que nos escucháis y nos vemos en otra vez con el cornetín. Gracias, hasta luego. Adiós.